Kay Menes es la capitana de la Universidad César Vallejo. Gracias a su juego, el equipo logró un resultado histórico para el club. Nuestra capitana esperaba un triunfo ante el club Rebaza Costa, porque otro resultado no hubiese ayudado al equipo poeta. Bueno, definitivamente esperábamos este resultado. El día de ayer, lamentablemente, se dio un resultado malo. No lo esperábamos, pero hemos sabido olvidar esas cosas y salir hoy día con todo, ¿no? Definitivamente teníamos que ganar. Kay sabe que Vallejo tiene un gran plantel que no merecía ir a la segunda. Sí, siempre lo hemos dicho, yo siempre le he dicho, la Vallejo tiene un gran equipo, tiene grandes profesionales, empezando desde el comando técnico, nosotros los deportistas. Si merecíamos o no merecíamos ayer ganar, ya eso es algo pasado. El día de hoy cambiamos la historia y simplemente mentalizarnos para el día de mañana, llevarnos otro triunfo y poder mantenernos. Nuestra joven voleibolista sabe que cada partido es una historia distinta y SPB saldrá con todo para ganarle a la UCB. Claro, nosotros ya hemos jugado una vez con ellas, aún no contábamos con las dos extranjeras, le pudimos ganar, si no me equivoco, 3-1 quedó el resultado. Yo considero que mentalizadas y con Laura y con Daimara, que son unas piezas fundamentales en nuestro equipo, podemos llevarnos la victoria. Kay Menes hace un llamado a todos los hinchas de la Universidad César Vallejo para que acompañen y alienten al equipo en su partido ante el SPB. Los invitamos a todos. Siempre le he dicho, para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí con nosotros. Mañana es nuestra única, la última oportunidad que tenemos de mantenernos en primera y sería bonito contar con todos ustedes aquí.